Hello, Diego. Hello. How are you today? Fine. You are fine? Are you at home or not? Yes, I home. You are at home. Okay, thank God, right? Because it is raining. It is raining in your house or not, Diego? Diego? No, Diego. Okay. Hello, Vane. Hello, teacher. How are you today? Good? I'm just fine. You are just fine. Okay. I'm so sad to hear that you are just fine. I mean, when you say you are just fine, it's like, you see, not sad, not good, but just fine. Okay? Good. Excellent. Nice to have you here, guys. Okay, chicos. Se preguntarán qué vamos a hacer esta semana. Sí, a la sección 5 ya la hicimos, ya no hay más nada que estudiar. Pero esta semana lo que vamos a hacer es un review de todas las cosas que hemos visto durante estas 3 semanas anteriores, ¿ok? Vamos a hacer review y les voy a poner muchas prácticas orales, ¿ok? Porque quiero que me hablen en inglés, ¿ok? Entonces, por si estaban con la duda de qué vamos a hacer esta semana. Esta semana vamos a tener un montón de actividades escritas, vamos a tener exámenes sorpresa. Ustedes no saben cuándo se los voy a hacer, pero les estoy anticipando que vamos a tener exámenes sorpresa. ¿Ok? That will be a little surprise that I have for you. Entonces, ¿se recuerdan que la semana pasada les mandé yo un documento con unos verbos? Eran 100 verbos, los más comunes. Espero que los hayan repasado porque el día de ahora vamos a tener un dictado. En el dictado yo les voy a decir los verbos en español y ustedes los van a escribir en inglés. Y así voy a ver si andan en la onda, ¿ok? Great. Entonces, empecemos. Hello, Carlos. Hi. Hello. How are you Hi. today? I'm fine. You are fine. Excellent. Thanks for being here. Hi, Andrea. Hi, Miss. Good night. Hello, good afternoon. How are you today? I'm fine, thank you. You are fine. Excellent. Nice to have you here. So, guys, it is the time to start with the class. So, let's begin. Okay? Look at it. Look at the Miss, question. una Yes. pregunta. Yes, Antes tell de me. empezar la clase, ¿de casualidad usted le envían o a dónde podemos ver las notas de la plataforma? No, a mí no me las envían. Yo creo que yo las puedo ver en la plataforma, pero voy a revisar. Ah, vale. ¿Ok? Sí, para ver cómo vamos o qué sé yo, si vamos bien, si vamos mal. Ok, voy a revisar. Solo Yes. se ve el progreso, no hay notas, solo el porcentaje. Exacto, ¿verdad que sí? Ajá, es que hay un porcentaje del 80%, ¿verdad? Hasta, por decir así, la nota mínima, un 80%. Máximo sería, ¿verdad? Exacto, ajá. Pero, ajá, yo quiero ver si voy bien, si voy mal. Ok, entonces yo voy a revisar cuando termine las clases, que termino hasta las 9. Entonces yo voy a revisar y les digo en el grupo si puedo ver o si no las puedo ver. ¿Ok? Okay, Miss, gracias. Excelente. You're welcome. Hello, Claudia. Hola. How are you today? Good. Okay. Great. Excellent. So now, look at it. We are going to start. Creo que solo estaba Vane y Andrea cuando yo les dije eso. Let me say, have a message. Yes. Don't worry. Okay. Don't worry, Diego. There's no problem. Entonces, les estaba diciendo que el día de ahora vamos a tener, bueno, no el día de ahora, durante la semana vamos a hacer un review de todas las cosas que aprendimos en estas 3 semanas pasadas. El día de ahora, como se recuerdan, la semana pasada les mandé una lista de 100 verbos. No era para que se los aprendieran, pero por lo menos para que abrieran el documento, lo descargaran y medio lo leyeran. Entonces, el día de ahora les voy a hacer un dictado. Yo voy a decirles el verbo en español y ustedes lo escriben en inglés. ¿Ok?
Otra cosita que les comentaba, vamos a tener en esta semana quizzes o exámenes sorpresa. ¿Ok? Yo no les voy a decir cuándo, solo les voy a decir, métanse este link. Vamos a tener un quiz, ¿ok? Así que quiero que estudien, que repasen, que si tienen duda con respecto al tema que vimos el primer día de clase, me lo digan y saquen sus dudas ahora, ¿ok? Durante esta semana. Así que vamos a empezar con la clase del día de ahora. Here we have the question. The first question that I have for you is, do you know a lot of verbs? Okay, do you know a lot of verbs, Vane, or not? Do you know? ¿Saben qué significa know? ¿Sabes? Saber. Exactly, exactly. That means saber. Entonces, la pregunta dice, ¿se saben los verbos? ¿Se saben muchos verbos? Okay. Algunos. Ajá, algunos. Some verbs. Okay, what about you, Carlos? Do you know a lot of verbs? Algunos también, algunos, no tantos. Okay, great. Let's see, Diego, do you know a lot of verbs? Or not? Okay, what about you, Claudia? No. No, you don't know verbs. Okay, there's no problem. So, Claudia, you want, ¿verdad que usted está en el grupo de WhatsApp? Sí, ¿verdad? Ahí les mandé un documento con 100 verbos, ¿okay? Caso que no, ahí los puede ir a repasar. Okay, great. What about you, Andrea? Do you know a lot of verbs or not? Yes, miss. Excellent. I like that answer. So now por ejemplo, el ask, preguntar, ask. Ask, exactly, preguntar. Y voy. Buy, exactly. Buy. Buy. Comprar, right? Exactly. Dice mi esposo que yo, y tal vez les funcione a algunos aquí, pero me dio un super tip para aprender inglés, que a veces nosotros nos enfocamos, más que todo yo, ¿verdad? En lo personal, me enfoco a ver cómo es la oración en español, y yo me tengo que enfocar en cómo se dirá en inglés. O sea, no tengo que pensar en cómo se escribe en español o cómo se dice en español, sino tengo que pensar en inglés, cómo se escribe en inglés. Porque hay veces que cuando yo estaba pequeña recuerdo que decía, ¿por qué dice, por qué estas palabras van primero o esta Exacto. parte después? Si en el, digamos, en una oración, digamos que familia iba de segundo, yo digo, en esa oración, al traducirlo va primero familia, porque va segundo, y no, sino que uno tiene que pensar en English. Exactly, good. Exacto, eso es uno de los tips que la mayoría de gente da. Al inicio es Sí. Bien difícil, es bien Sí. Difícil cambiar el chip y pensar solo en inglés, más cuando uno va comenzando porque uno no tiene mucho vocabulario, pero es mil veces mejor pensar en inglés. ¿Cómo lo digo? En inglés, no lo pensemos en español, porque un ejemplo de lo que dijo Andrea es, si yo digo, yo tengo una familia grande, pero en inglés sería, I have a big family. ¿Se dan cuenta? A big family. Tengo una gran familia. Suena mejor Sí. En inglés, en español, tengo una familia grande, right? Sí. Pero miren, en inglés tenemos el adjetivo primero. Justo el día de ahora, adelantándolo ya también, vamos a tener un quiz. Van a encontrar, yo les voy a poner, how do you say? Y les pongo una oración en español. Obviamente no la van a escribir ustedes, sino que van a tener opciones, ¿ok? Y ustedes van a seleccionar las que ustedes consideren. Y después las vamos a revisar todos juntos, ¿ok? Excellent. So now, let's begin with this. Thank you so much, Andrea. That was a good tip. ¿Ok? Un You're excelente. Welcome. Excellent. Nice. That's nice. Ok, look at it. I have this for you. I will do it a little bit bigger so that you can see it. Entonces, aquí tenemos verbos en inglés y en español. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir los verbos. Por ejemplo, how do you say dormir? Guys, in English, how do you say dormir? Sleeping. Sleep. Sleep, exactly. It will be
sleep. Remember, you don't say sleep, okay? Sleep, no. You say sleep, okay? That sleep. Is the correct way. Exactly. Okay. You say sleep. Sleep. Then, how do you say cantar in English? Sing. Sing. Exactly. That is cantar. What about vender? How do you say vender? Aha. This is new for you. Vender. Yo vendo una casa. This is new? Okay. It will be, look at this verb. Sell. 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 I will send it in the chat. Sell. That is vender. Okay. Sell. Now let's see. Llevar puesto o vestir. How do you say that, guys? Wear. Wear. Exactly. I wear. It will be wear. Sorry. It will be wear. Excellent. What about correr in English? How do you say correr? Run. Run. Exactly. Run. Andrea, can you create a sentence with run? Excuse me? Can you create a sentence using run, the verb run? Run. Can you? ¿Cómo es la pregunta en Spanish, por favor? ¿Puede crear una oración con el verbo correr, por favor? En inglés. Yes. Claro. Quiero ver. Ocupemos el presente continuo, si puede, que es el que estábamos estudiando. I am eating. I am studying. Uh-huh. Quiero ver. ¿Podría ser uno I run in the afternoon? Exactly, yes. I run in the afternoon. Excellent. Thank you so much, Andrea. Let's see, guys. How do you say escribir? Right. Right. Exactly. That is the verb. Look at it. Look at what I have in my mouth. How do you say this verb? La mayoría de gente, quiero que hacer una aclaración aquí. La mayoría de gente, la mayoría, hasta yo me incluyo, a veces digo write. Write. El verbo no se dice así. La W en este caso es muda. ¿Ok? Entonces solo decimos write. 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 Exactly, como decimos derecha en inglés. Como esta. Right. Ok. Entonces quiero que tengan cuidado y porfa, no digan right, sino que vamos a decir right. Right, no. Right. That is the correct way. Let's see. Carlos, can you create a sentence using right, please? Right. Yes, right. I write the sentence in my class. In the class. Okay, one more time, please. I write in the sentence in the class. Excellent. I am writing a sentence in the class. Great. Okay, Claudia, there's no problem, okay? But if you can only hear, si solo puede escuchar, para que aprendamos nuevos verbos, okay? No hay problema. Excellent, Carlos. Thank you so much. Let's see, guys. How do you say saltar in English? In English. Jump. Exactly. You say it jump, like this. Look at it. Jump. In this way. Vane, can you create a sentence using jump, please? Jump. I jump in the park. I jump in the park. Excellent. That is the correct way. Let's see. How do you say comer in English? Something delicious, right? Eat. Eat. Let me see what happened here. You say it, eat. Exactly. I will load it again. Because I think we have time to do this. Let me see. Teníamos tiempo para hacerlo, creo yo. Y nos pasamos. Así que vamos a hacerlo. Let me see. We were saying eat, right? Let's see. Who else is here?
Sandy, can you create a sentence using the verb eat, please? Perdón, casi oigo, hay mucha lluvia. Okay, no problem. Okay, there's no problem. Let's see. Marta, hello. Hello. Can you create a sentence using the verb eat? ¿Puede crear una oración ocupando el verbo eat? Este que tengo yo aquí. Esto significa comer. Can you? I am. Comer, ¿cómo dijo que se decía? Ahorita se lo escribo. Comer se escribe así. Y se dice eat. I am eat. Yo como. Está bien lo que digo así. Ajá, look at it. ¿Se recuerdan el presente continuo? Necesitamos conjugar el verbo y agregarle ing. ¿Se recuerda? Ajá, sí. Entonces Marta, si le agregamos ing al verbo eat, ¿cómo sería? Es que la pronunciación ahí me cuesta. Don't worry, aquí estamos para aprender. ¿Cómo cree usted que, bueno, le voy a decir de un solo, se dice eating, ¿ok? Eating. El eating verbo poniéndole. Exactly, poniéndole ing. I am eating. Exacto. En la tarde. Ajá. Yo lo quiero decir, yo como en la tarde. Sería I am. Sí, ¿verdad? Sería. Estoy comiendo, ¿ok? Porque en el con presente continuo es ando-endo, los verbos ando-endo. Estoy comiendo, estoy jugando, estoy hablando, ¿ok? Entonces sería estoy comiendo. I am eating. For night. No, for evening. En la noche. It will be at night. En la noche. At night. Exactly. At night. Great. Look at it. It will be I am eating at night. I am eating at night. Exactly. Exactly. Thank you so much. Let's see. Guys, how do you say dibujar in English? Draw. Exactly. I draw. Exactly. Excellent. Draw. Let's see. Andrea, can you create a sentence using the verb draw? Una oración con el verbo draw. Exactly. One sentence. Draw, dijimos que es pintar, ¿verdad? Dibujar. 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 One sentence with draw. Se puede hacer drawing on paper. On paper. Ok. Paper. ¿Y quién está dibujando? ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Yo. Ajá. ¿Y cómo decimos yo en inglés? I drawing on paper. Ok. Vamos bien. Ya tenemos el sujeto. Voy a hacerlo aquí en texto. Pero recuerde que cuando ocupamos el presente continuo necesitamos el verb be. ¿Cuál es el verb be que ocupamos para el sujeto I? I am. Drawing on paper. Drawing on paper. On paper. Exactly. One more time, Andrea. I am drawing on paper. Exactly. I am drawing on paper. Great.
Let's see, guys. What about this one? Zero star. How do you say that in English? Be. Be. Exactly. Easy, right? The verb be. It will be. Oh my God. Again with the time. Exactly. It will be the verb be. Ser o estar. Excellent. Let me see. Who can help me creating one verb? Let's see. Maritza. Hello. Hello, Maritza. Hello. Can you create one sentence with the verb be, please? Que si puede crear una oración con el verbo ser o estar. Con cualquier sujeto. Ajá. Sí, con el que usted quiera. ¿Cómo sería? Por ejemplo, I am sleeping. I am sleeping. Exactly. I am sleepy. Great. Thank you so much. ¿Qué significa eso? Tengo sueño, right? Tengo sueño. Estoy somnolienta, decimos también. Exactly. Good. Thank you so much. Let's see, guys. How do you say comprar in English? Buy. Buy. Exactly. Can you create a sentence, please? Using buy. I am by, or she is by. Ajá. Recordemos que si decimos she is, necesitamos conjugar el verbo con ing. ¿Cómo sería entonces? She is buying. Exactly. She is buying. ¿El qué está comprando? What? What, Andrea? She is buying apple, vegetable. A vegetable. A vegetable. A vegetable, exactly. A vegetable. Exactly. Let's see. How do you say dormir, guys? Sleep. Sleep. Excellent. Let's see the other one. Correct. This is already. Hacer. How do you say hacer? Do. Do. Exactly. Can you create one example, please? Do. Híjole, quiero ver hacer. Me agarró en curva. Okay, no problem. Okay, there's no problem. Let's see, Carlos, can you create one example, please? No, okay, no problem. There's no problem. Voy a decir así, pues que no sé cómo en inglés. Mi abuela está haciendo galletas. Está haciendo. No sé. Okay, could be in this case. O hace galletas. My grandmother, así decimos abuela. My grandmother. En este caso ocuparíamos el verbo cook, que sería cocinar. Entonces cambiaríamos de verbo. My grandmother is cooking cookies. Exactly. For example. Pero para hacer, no encuentro como una oración. Hacer la tarea, por ejemplo. Estoy haciendo la tarea de inglés. Exactly. Sería I am do. Tarea. ¿Cómo conjugamos el verbo? El verbo do con ing. Doing. I'm doing. Doing, I'm exactly. Doing. Doing what? Doing homework. The homework. English. Exactly. Homework. Excellent. I am doing the homework. That was great. How do you say leer? Read. Read, exactly. Can you create one example, Vane? I am reading a book. Awesome.
Now, let's see, beber o tomar. How do you say that? Drink. Drink, exactly. Let's see, Carlos, can you create one example, please? I'm drinking orange juice. Excellent. That was great. And the last one, right? Become, llegar a ser o convertirse en. This is it's going to be a little bit difficult. Who can give me an example? Uh-huh. The verb become. Who can give me an example with that verb? I will type it in the chat. Become. With this verb. The verb become. Llegar a ser o convertirse en. Ajá. Do you know one example with that? ¿Un ejemplo, chicos? Diego. En español se lo voy a decir yo. Ok, let's see. Me ayuda a conjugarlo ahí en inglés. Podría ser un ejemplo. Yo quiero llegar a ser una buena persona en el futuro. Excellent. It will be, yo quiero, es el verbo principal. I want to become a good person in the future. I will type it in the chat. A good person in the future. Toda la frase que dijo Diego la decimos así en inglés. I want to become a good person in the future. Quiero. Una pregunta. Yes, tell me. Con respecto a lo que dijo Diego, también podríamos decir, I will be a better person. Excellent. Yes, that will be future. Excellent. Como lo dijo, aquí tenemos otra opción. I will. Well, how was the sentence, Carlos? One more time, please. I will be a better person. Exactly. Voy a ser una mejor persona, right? Exactly. Here you have it. Voy a ser una mejor persona y quiero convertirme en una buena persona en el futuro. Okay, there you go. Excellent. Now, guys, let's continue with this. Let's continue with this part. I think that, let's see, right now we are going to have this quiz. Okay? Let me see. I will share this link with you. Give me a second. Voy a compartir el link en el chat. Y quiero que se metan, por favor. Okay? Please, enter to the link. Ingresen al link que les acabo de mandar. Please. Let me see. Let me see. I will enter. I will enter. ¿Pudieron entrar, chicos? ¿No tienen problema con el link? Pónganse un nombre y un apellido. O si quieren todo el nombre, no hay problema. Pero porfa, un nombre y un apellido. Ay, espérenme. No, 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 no. Alto. Stop, stop, stop. Alto ahí, chicos. Este va a ser el link, porque si no, no me va a dejar ingresar a mí como teacher. Ahorita se los comparto. Ok, aquí tienen. Ahorita se los mando. Disculpen. Aquí está el link. Ese es el verdadero. Ok, ese es el link. O aquí tienen el código. Si quieren el código, ponen nearpod.com en Google e ingresan este código. Ok. Vamos a esperar. Vamos a, quiero ver, a ir a la playa ahora. Ok, continue, play some. Let me see. I will be watching you right here. Voy a estarlos viendo aquí. Mientras se vayan ingresando, aquí van a ir apareciendo en esta pantalla. Así que porfa, métanse un nombre y un apellido o todo el nombre. Porfa. Okay, you will have 2 minutes to enter to the link. Only 2 minutes. Okay, let me see. Time is running right now. Only 2 minutes. Okay, please enter. Here we have Sandy. Great. Excellent, Sandy. Thank you so much. Sandy is a little osito, right? Un osito. Good. Uh-huh.
And the rest, ¿y los demás? ¿Tienen problemas con el link, chicos? Here we have Maritza Verónica, excellent. And here we have Vane, awesome. What about you, Andrea? Marta, Julio, David Ernesto, Claudia, ¿están teniendo problemas? Here we have Daniel. Sí, yo estoy teniendo ahí, solo es un nombre y un apellido. Solo un nombre. Y después dice apodo, algo así. No, eso no le da caso. Solo un nombre y un apellido y... Eso es suficiente. Es que llevan un minuto, solo les queda un poquito menos de un minuto. Hurry up. Hurry up. Let's see, Andrea, what about you? You have problems? ¿Tiene problemas para ingresar? No, es que ya me entré y solo me salen unos animales. Entró. No, tienen que entrar al último link. Ah, ok. Al último, me metí ahí, pero siempre me salió eso. Primero me salía la playa, pero después me salía. Ya me salió un monito saltando. Ok, good. Excellent. What about the rest? Only four. Solo cuatro tenemos aquí, chicos. Cuando lleguen los dos minutos, voy a empezar. Ah, no, aquí tenemos siete. Ya tenemos a Julio. Dice, trying to climb, pero otra vez me sale choose your character. ¿Otra vez me sale qué? Otra vez me sale choose your character. Your character. Character, personaje. Ahí donde está el monito, ya allí es. Sí, ya. Aquí ya me aparece usted, Mark. Aquí está. Entonces, yo no aparezco. Quiero ver. Sí, aquí está Andrea Arias. Ah, ok. Ok. Entonces, vamos. Pero no me sale el dibujo que a usted le sale. Me sale choose your character. Y me sale un osito. Ajá, escoja un osito, lo que usted guste. El que quiera. Un manito. Ok. Julio, Vane, escojan el animalito que quieran. Yo creo que Vane ya lo eligió. Bueno, entonces vamos a empezar con los que están. Los demás, yo creo que no pudieron ingresar. So I'm going to start right now. Let's start the game. Here you have it. De ahí le damos a las flechitas. Está encerrada en un círculo. Excellent, yes. Tienen que contestar esta pregunta. Elegir la opción correcta. Tienen tiempo, chicos. Así que ¿cuál pregunta es? Solo 45 segundos. Sandy, ¿qué pregunta es? Vane, aquí está. Aquí dice no sé correr en inglés. Ok, so hurry up because you have time. How do you say chatear en inglés? Esto qué es lo que vamos a hacer, contestar acá la pregunta esta. Cuando yo say ahorita no vean mi pantalla, ahorita enfóquense en la pantalla del juego. ¿Ok? Cuando yo say apagar. How do you say apagar? Apagar la pantalla, dice. Ay, pues sí. Sandy va ganando ahorita con Vane y después tenemos a Daniel. Ok, hurry up, time is running. Next question, how do you say ella is a mí está bien dormido el internet, bien lento. How do you say ella está enseñando? She are a teacher. Excellent. Let's see the next question we have right here. Me salió mala esa. Ya vamos a revisarlas, ¿ok? Cuando terminen la revisamos. Ellos están aprendiendo. Ellos están aprendiendo.
No, no sé aquí. Carlos, ¿usted pudo ingresar? Sí, ya estoy. Dígame que sí o no con la cabeza, ¿ok? Sí, ok. Ellos están en la piscina. Ajá, how do you say that? They are... Esta no sé cuál. Nosotros somos tres, okay, let's see. Recuerden, chicos, que siempre les he dicho yo que las tienen que tener cuidado con la puntuación. Punto al final, letra mayúscula al inicio, ¿ok? Be careful with that, please. Be careful with that thing, ¿ok? Vane is already. Sandy also. Darling Stephanie. Verónica. Daniel y Julio, ok. Por el tiempo. Recuerden que eso tiene tiempo, chicos. Ok. Tienen que ir corriendo. Let's see the other one. How do you say esta falda es color amarilla? Ajá. Cuidado con los... Ajá, artículos demostrativos. Ajá, se fueron en chuco, right? Ajá. I can see right here. Let's see the other one. We are about to finish. Ya vamos a terminar, ¿ok? So let's see number 10. How do you say estoy ocupando una camisa azul? Ajá, how do you say that? Vane, good. Oh, Stephanie, Andrea. Let's see, number 11. It says, the other one, let's see. How do you say ellos no están jugando fútbol? How do you say that in English? Good, Vane, Sandy, Stephanie. Let's see the rest of people. Daniel, Andrea, Veronica. Okay, let's see the other one. We are missing only four. Only four. Next question. El vestido celeste está debajo de la cama. A long sentence. Vane, Sandy, Stephanie, Andrea, Maritza, and we are missing no one. Okay, ya todos contestaron. Let's see, pregunta número 13, guys. Solo quedan dos más. Esta y una más.
How do you say hola? Yo soy de Italia. Ah, perdón, ahí se me fue el signo de interrogación, ¿ok? Era un punto final, perdón. The majority. Solo nos falta Maritza. Excellent. That was so good. Awesome. Number 14. Let's see number 14. It says. Let's see what it says. Ella está usando lentes. She is using glasses. She's using glasses. She's wearing glasses. And she is wearing glasses. Cuidado con la puntuación. I can see bunny faces, right? Bunny. Tengan cuidado con puntuación, chicos. Ya vi que Julio también. Pueden solo. Ok. And the last one. La última que tenemos, chicos. Let's see the last one. How do you say ella es pequeña y hablantina? Ajá. How do you say that? Ella es pequeña y hablantina. Let's see, Vane, Sandy, Darling, Stephanie, Andrea, Julio. Nos falta Daniel y Maritza. Solo Maritza nos queda. Okay. Okay, good. Ya, se acabó, chicos. Terminamos. Vamos a ver las respuestas. Vane quedó en primer lugar. Okay, that's so good. Congratulations. Vane, Sandy, and Stephanie. Excellent. Good. That was so good. So now, guys, we are going to finish with this y vamos a revisar las respuestas correctas. Okay? Vamos a ir una por una. Por si tienen dudas o preguntas, ahorita las vamos a resolver. ¿Ok? Yo tengo una. No yes, aparezco. No Can aparezco. You speak louder, please? No aparezco en. Yes, en así este estado. Que parece. Por eso le pregunté si estaba adentro. Sí, sí, las completé todas. Exactly, yes. Pero no se preocupe, yo sé que usted está en clase, ¿ok? Que se metió. ¿Ok? Let's see. This one, guys. Who can help me, please? How do you say correr? This one is easy for you, right? Run. Run. Exactly. Letter A, right? Run. Good. Let's see this other one. How do you say chatear? Chat. Chat. Exactly. That is chat. ¿Por qué no es text? Text es... Porque es texto. Exactly. Great, that is the correct answer. Let's see, how do you say apagar? Este es uno nuevo, por eso se lo metí. Ajá. Sería turn off. Exactly, este es uno nuevo, ese no está en la lista. Yo creo que no está, pero así decimos apagar, turn off. Y para decir encender, decimos turn on. ¿Ok? Apagar, encender. Excellent. Perdón. Yes. ¿Sani? Sí, no me cayó en el grupo los verbos que usted menciona. No, no le cayó. No, yo estoy en el grupo y no, o no sé si es en otro grupo. No, yo recuerdo que se los mandé, ¿no se los mandé, chicos? Yes. Yes, sí se los mandé, Sandy, espérenme, ahorita los busco. Se los voy a marcar con un puntito. Ok. Para que vaya ahí. Ahí ya les mandé, ahí están los verbos, chicos. Estos son los verbos. Excellent. Okay, let's see the other one. You're welcome, Sandy. How do you say ella está enseñando? Ajá. How do you say this one? A, B, or C? She's teaching. ¿Cuál de las dos? ¿La B o la C? B. C. Ajá, sí, exacto. It will be C. ¿Por qué la número uno no se puede, Carlos?
porque estamos hablando de ella y el are solo se utiliza con we are, they are, y el she es she is. Exactly, yes, that's the correct answer. Thank you so much. Por eso la A no está correcta. Let's see, Stephanie, ¿por qué la B no está correcta? Porque no comienza en mayúscula y no termina con el punto. Exactly, good answer, excellent. Por eso la segunda tampoco está buena. Como dijo Stephanie, no empieza con mayúscula y no tiene punto final. Entonces está incorrecta. Okay, let's see the other one. How do you say ellos están aprendiendo? Ellos están aprendiendo. Uh-huh. How do you say that? They are learning. Exactly. They are learning. Yo no puedo ver el chat cuando estoy en Zoom. Después, ¿por qué no será? Okay, Julio, no le entendí la pregunta. Solo puede ver el chat cuando está en Zoom. Solo ahí lo puede ver. Después, no. ¿Por qué será? Porque tiene que estar dentro de la aplicación para que le caigan los mensajes. Okay, por eso no puede. Let's continue. Exactly. Decimos, they are learning. Let's see the other one. How do you say, ellos están en la piscina? They are in the pool. In the pool? Yes, exactly. Yes. ¿Alguien tiene duda con respecto a la B o a la C? Con la C. Con la C. They are under the pool. Acuérdense que under significa debajo. Ellos están debajo de la piscina. Okay. Exacto. Por eso no podemos decir eso. ¿Y por qué no podemos decir they are on the pool? Porque si ellos están sobre, porque on, recuerden que significa sobre la piscina. Sino que yo les digo, ellos están en la piscina. ¿Ok? Tienen el cuerpo adentro de la piscina. That is why. Let's see the other one. How do you say nosotros somos tres? Three. We are three. Exactly. A, B, or C? S. Sí. Exactly. Estas dos de aquí no se pueden porque la primera, we is. Recuerden que no ocupamos el verb be is con we, sino que como dijo Carlos, ocupamos are. En la número dos, decimos we are three. Recuerden que si no lleva H, estamos hablando de árbol. ¿Ok? Y no podemos decir nosotros somos árboles, right? No podemos. Let's see the other one. Ella está pensando. How do you say that, guys? A and B. A and B, exactly. The two of them are okay. Los dos están correctos. La única diferencia es que en uno abreviamos. ¿Ok? En uno abreviamos y en el otro lo dejamos tal cual. La número tres. ¿Por qué no podemos decir que es esta? ¿Se dan cuenta en la escritura? La escritura no está bien. No está bien. No está bien escrito el verbo en general. Entonces, por eso no podemos. Let's see the other one. How do you say, esta falda es color amarilla? Ah, how do you say this? Sí. Sí, exactly. Yes. Yo puse B, pero no me fijé en la S. Exactly. Como dijo Vane, la B no puede ser. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Dice skirts con S. Eso quiere decir que son faldas. Y aquí la oración dice falda. Una, right? Y aquí tiene S. Y la S lo hace plural. Esta, ¿alguien sabe por qué no podía ser letra A? Ajá, ¿por qué no podía ser? Nadie sabe. ¿Por qué no puede ser? Porque color y no sé, siento yo. Y porque lo mencionaría dos veces, lo mismo, ¿no? This. Porque sería como, diría, estas faldas son amarillas. Ajá. Exacto. Ok, let's see. Las dos dijeron cosas buenas, me gustó.
Ok, sería porque aquí primero, recuerden, ocupamos this para plural. Y aquí yo estoy hablando de una, right? Estoy diciendo esta, no estoy diciendo estas. Primer error. El segundo, skirt. Si desde ya sabemos que this es para plural, después skirt tiene que estar en plural también. Tendría que ser these skirts. Ok, aquí tengo these skirts. Y después tenemos are. O sea, no sabemos si estamos hablando de una, de dos o de cuántas, right? Entonces, por eso no podemos decir que esta está buena. Solo la letra C. Let's see the other one. Estoy ocupando una camisa azul. How do you say that in English? How do you say that? I'm wearing a blue skirt. A blue shirt. Exactly. I'm wearing a blue shirt. That is the correct one. But which one, Vane? A, B, o C? B, B. B. Exactly. I am wearing a blue shirt. Great. Let's continue with the other one. Si tienen preguntas con respecto a por qué esta letra no está correcta, me la dicen, ¿ok? Let's see the other one. How do you say ellas no están jugando fútbol? A. Letter A? Yes. Yes, okay, let's see. Letter A, they are not playing football. Exactly. They are not playing football. ¿Preguntas con respecto a esta, chicos? ¿Por qué esta y no las demás? No, no preguntas, ¿todo claro? Porque okay. Está hablando de ellas. Exactly. No de, porque es, ajá, ellas. Porque está hablando, se está refiriendo a ellas. Exactly. Estamos hablando de ellas. Great. Let's continue with the other one. Esta estaba un poquito larga, right? El vestido celeste está debajo de la cama. ¿Cómo lo decimos? ¿Cuál está correcta para ustedes? ¿Yes, Carlos? Sí. ¿Sí? Yes. Ok, let's see. Vane dijo que esta y Carlos dijo que esta. No, sí. Ah, sí. Ok, thank you, Vane. Thanks for the aclaration. Entonces, sí, esta sería. The light blue dress is under the bed. Cumple con todos los requisitos. ¿Por qué esta no? Primero, Vane. No termina en punto. Exactly, great. No termina en punto. ¿Cuál es otro error que pueden ver en esta? Yo estoy poniendo el vestido antes. Ajá, las dos tienen razón. Estoy poniendo el adjetivo antes y el color está mal escrito. Blue light. Y tendría que ser light blue. ¿Ok? Excellent. Let's continue. En this one no tenemos que discutirlo, right? Porque dress solo lleva uno y dice next to. Uh-huh. Y esa es la preposición que ocupamos. Let's see. How do you say hola? Yo soy de Italia. Mm-hmm. How do you say that in English? Hello, I am from Italy. Exactly, this one. Hello, I am from Italy. Esta no se puede por el verb be. ¿Se dan cuenta? Tiene are y ocupamos am. I am to Italy. No ocupamos tú para decir de dónde venimos, right? Ocupamos from. Let's see the other one. Ella está usando lentes. Ajá. ¿Cuál sería aquí, chicos? She, B. 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 She's wearing glasses. B. Exactly. B. Marta, ¿por qué no puede ser la número A? Porque dice she is using. Exacto. Porque dice using. Y no ocupamos ese verbo, exacto. Great, Marta. That was great. Excellent. Esa es la razón. Y
en la tercera opción, ¿por qué no puede ser, chicos? Porque dice wearing. She's wearing. Porque le falta el punto final. El punto. Exactly, el punto final. Excellent. Punto el final. Punto es el punto es el que hace. Uh-huh. Es el que determina la respuesta. El punto, es que el punto es como algo ortográfico, gramatical que ocupamos, ¿ok? Si el punto uh-huh. no está al final de la oración, esa no es una oración, ¿ok? Ok. Excellent, let's see. This one, ella es pequeña y hablantina. Which one is the correct one? Sí. ¿Sí? Sí. She's short. Exactly. She's short and talkative. Esta no podemos decir small porque no estamos hablando de una de ropa. Blanco. Exactly, o de ropa, Marta, exactly. Uh-huh. Y esta no puede ser por la escritura que tenemos para small. Exactly. Let's see, that was it. Ok. Eso fue todo. Entonces, regresemos aquí. Quiero que saquen un cuadernito, un lápiz, ¿ok? Y vamos a hacer el dictado. ¿Ok? Yo les voy a ir diciendo verbos en español y ustedes los van a escribir en inglés. ¿Ok? ¿Usted en español? Yo los voy a decir en español y ustedes los van a escribir en inglés. Me voy a dar tiempo, no crean que voy gritando todos así. Ok, número uno. Number one, it will be escribir. Número uno, escribir. Number two, jugar. Number two, jugar. Number three, encender. Number three, encender. Number four, tener. Number four, tener. Number five, comer. Number five, comer. Number six, tomar o beber. Okay, we have two ways. Tomar o beber. Let's see. The other one, next one, pintar. Pintar. The other one, amar. Amar. The other one, yes, Julio? No, no, nada, nada. Okay. The other one, number nine, romper. 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 Y el último sería llegar. Okay, llegar. So that will be it. ¿Cómo dijo la primera, perdón? La primera sería escribir. Okay. Okay, so please send me the picture through WhatsApp or the photo. Please. Send me the photo through WhatsApp.
Excellent. I can see some pictures. Write, play. Have, eat, drink, paint, love, break. All right. Okay. Esta de Vero. Okay, Vero. Good. Excellent. Let's see the rest. Sandy. Write, play, turn on. Exactly. Eat and drink. Paint, love, break, go. All right. Good. Stephanie. We have it right here. Escribir, jugar. To drink, paint. Good. Okay, chicos. Si ya me mandaron la foto, feel free to go. Siéntanse libres de go. Okay? So, guys, hope to see you tomorrow in classes. Take care and have a good night. Okay? Bye-bye. Hope to see you tomorrow. Bye. Goodbye. Bye-bye. Okay, time is up. So I have to go. So sorry, I have another class, okay? So hope bye-bye. Send me the picture, okay? Bye.